con un recurso superior de 2 millones de pesos como parte del programa Escuelas al 100, fueron atendidos dos preescolares indígenas en comisarías de Tizimín. Al inaugurar el comedor y cocina del Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, en Chancenote, el secretario de Educación Víctor Caballero Durán detalló que este espacio tiene una capacidad para 72 comensales y está equipado con lámparas, ventiladores, mesas y sillas. La cocina cuenta con una alacena, lavabos y una estufa ecológica. Acompañado del alcalde de Tizimín, Jorge Valestraconis, el titular de la CEGEI inauguró el domo de 217 metros cuadrados en la plaza cívica del preescolar Francisco I. Madero, en la comisaría de Tixcáncal. Además, se colocaron rampas, se cambiaron muebles, sanitarios, llaves, mesetas y se rehabilitaron espacios administrativos, entre otras acciones. En la comisaría de Chancenote, numerosos padres de familia aprovecharon la presencia de Caballero Durán para realizar la solicitud de la construcción de un telebachillerato, ya que los estudiantes de esta comunidad tienen que trasladarse a otros municipios para continuar con su formación educativa. Con imágenes e información de Alejandro Och, Notivisión.